En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE 221/2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. Buenos días, ánimo. Bueno, vamos a informar, como quedamos, acerca del eclipse, que es un fenómeno excepcional, muy importante, y para eso vamos a contar con el apoyo de científicos, de María Elena Álvarez Bulla, que es la directora del CONACYT, y de doctores especialistas en todo lo relacionado con eclipses y con la astrofísica, es la especialidad. El doctor Miguel Chávez y el doctor Manuel Gerardo Corona Galindo. Y vamos a exponer para que se empiece a conocer más sobre lo que vamos a vivir, para contarlo el lunes próximo, y va a ser básicamente hoy el informativo, es una introducción de lo que va a significar este fenómeno y también preventivo para advertir qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y que todo el fin de semana se esté informando, porque es muy importante. Entonces, vamos a que María Elena nos dé la introducción y luego los doctores, si así lo tienen programado, y un video también, ¿verdad? Entonces, todo esto se va a estar repitiendo. Le pediría de manera respetuosa a los medios de información que, si pueden, estén ayudando en la divulgación de este tema tan importante. Que ayuden. Lo van a hacer los medios públicos, el Canal 11, el 14, todos los medios de información de carácter público en forma directa, ¿no? Entonces, vamos con María Elena. Gracias, presidente.
Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas las personas que están acá con nosotros y a quienes siguen esta transmisión vía remota. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, compartimos información científica en torno al gran eclipse de sol total que se apreciará el próximo lunes 8 de abril desde varias localidades de nuestro país. Sin lugar a dudas, este eclipse será el fenómeno astronómico más importante que tendrá lugar este año y que no se repetirá hasta el 2052 un evento similar. Este eclipse solar total, en parte de la zona norte del país y parcial en otras partes de la República, nos ofrece la oportunidad de ampliar el conocimiento acerca del universo y el comportamiento de sus astros. También de comunicar la importancia de la ciencia básica y de frontera para la búsqueda de respuestas a los grandes misterios que envuelven a la humanidad. ¿Por qué son tan importantes los eclipses y, en particular, el eclipse de sol? Es indiscutible que la existencia de la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, no sería posible sin la presencia del sol. Una fracción minúscula de la energía que se produce en su centro llega constantemente a nuestro planeta y parte de ella es absorbida por el suelo, ocasionando que éste se caliente. Ese calor da lugar al viento y a las corrientes oceánicas y permite que las nubes transporten el agua. Las nubes nacen de la evaporación del agua superficial, convertida en el vapor que ocasiona el calor del sol. Además, parte de la luz proveniente de nuestra estrella sustenta la vida de las plantas, las cuales, a su vez, producen alimento y oxígeno para los animales y amortiguan el calentamiento de nuestro planeta. La presencia del sol, en cuyas manchas cabe el mundo, como bien lo dice Silvio Rodríguez en su canción Resumen de Noticias, garantiza, gracias a la gravedad ocasionada por su masa, que la Tierra posea ritmos estables al orbitarlo, sin los cuales la vida no sería posible. Sin el sol, no estaríamos aquí. Nuestro propio organismo está sincronizado a los ritmos del día y de la noche, así como a las estaciones del año, en función de los cambios en nuestro entorno causados por la rotación de la Tierra en su propio eje y la traslación de la Tierra en torno al Sol, respectivamente. Aún en lo más íntimo de nuestro ser biológico está presente la interacción entre la Tierra y el Sol. Por ello, es comprensible que nuestros antepasados, que hacían de los usos, costumbres y saberes ancestrales un mecanismo importante, práctico para el desarrollo del conocimiento, hicieran del sol una entidad divina. ¿Cómo podría ser de otra manera? El lugar prominente que ocupó Tonatiuh, el quinto sol, en el panteón mexica, es prueba del lugar central que el sol ocupó tanto para las civilizaciones mesoamericanas como para otras grandes civilizaciones a todo lo largo y ancho del mundo. El ciclo eterno del día y la noche, alterado por un evento prodigioso, una alteración de lo que se percibía como el orden natural. Esto debía de tener obligatoriamente una explicación que tuviera sentido, pensaron nuestros antepasados. En tiempos pasados, la observación del cielo dejó un gran conocimiento de los astros y de su influencia en aspectos cruciales de la vida mesoamericana, por ejemplo, en la agricultura. También se construyeron explicaciones mitológicas maravillosas para darle sentido a los eclipses. Los mayas antiguos, por ejemplo, quienes dedicaron un gran esfuerzo a la observación astronómica, describieron a los eclipses solares en términos de la mordida del sol e imaginaron a un monstruo que daba esa mordida. El progreso científico en el conocimiento de los fenómenos celestes, alimentado por la observación y reflexión sobre los cielos, permitió finalmente comprender lo que son los eclipses en general y lo que es un eclipse solar total en particular. Los eclipses de sol, como el que podrá observarse este 8 de abril, ocurren no solo cuando la luna pasa justo entre el sol y la tierra. Se produce un eclipse si en ese momento, además de que la luna se encuentra entre el sol y la tierra, el plano de traslación de la luna alrededor de la tierra y el plano de traslación de la tierra alrededor del sol se intersectan.
La recurrencia de un eclipse total de sol en un mismo país sucede en ocasiones especiales. La última vez que se apreció en México un eclipse total solar fue en 1991, hace más de 30 años. Y ahora tendremos la extraordinaria posibilidad de ver cómo el sol, la luna y la tierra se alinearán de tal forma que la luna proyectará su sombra sobre la tierra, bloqueando completamente la cara del sol. Así, las personas ubicadas justo en el centro de la sombra de la luna, cuando ésta es proyectada sobre la Tierra, experimentan momentáneamente un eclipse solar total. El sol desaparece y por un breve tiempo se instaura la oscuridad durante el día. Es decir, viviremos una momentánea noche en el día por unos minutos. Lo que antes se pensaba como una alteración del orden natural no lo era. En realidad, se trataba de la evidencia de complejos niveles de organización del universo accesibles a nuestra comprensión. Hoy sabemos que un eclipse solar total es un evento a la vez raro y totalmente predecible, gracias al desarrollo de la mecánica celeste, potenciado por la formulación de las leyes de la mecánica clásica de Newton a finales del siglo XVII. Hoy en día sabemos que un eclipse solar es a la vez, como decía, un evento raro y totalmente predecible a la vez. Esto le permitió, por ejemplo, a Edmund Halley realizar los cálculos matemáticos que lo llevaron a la hazaña de predecir por primera vez y con gran precisión no solo el tiempo, sino también la trayectoria sobre la superficie terrestre de un eclipse solar total. En este caso, el que tuvo lugar en Inglaterra el 3 de mayo de 1715. Un eclipse solar total es una experiencia grandiosa que recuerda que somos una y uno con el universo y que nos ofrece la oportunidad de reflexionar en torno a lo que la ciencia básica nos da al enriquecer nuestro conocimiento. Gracias a las ciencias complementadas con un enfoque humanista que permite ahondar de manera reflexiva, crítica, rigurosa y ética, profundizamos en el entendimiento del mundo y el universo, enriquecemos nuestra cultura y mejoramos nuestra capacidad de adaptarnos a la complejidad de lo que nos rodea. Gracias a las aplicaciones de la ciencia comprometidas social y ambientalmente, elaboramos soluciones a los problemas que se nos presentan. No hay tecnologías virtuosas sin ciencia básica honesta, que con responsabilidad y compromiso debe promoverse a favor de la vida, de la paz, con justicia y bienestar para toda la humanidad. Desde el CONACYT desplegamos el quehacer humanístico, científico, tecnológico y de innovación para ayudar a difundir conocimiento en distintas regiones del país, desmitificando información falsa y fomentando el pensamiento crítico basado en evidencia científica y veraz. Bajo estos principios, las actividades en torno al eclipse que se iniciaron desde hace un mes y que concluirán el próximo lunes, comprenden una veintena de sedes del CONACYT en distintos estados de la República, como Puebla, Guanajuato, Sinaloa, Coahuila, Tabasco, Querétaro, Michoacán y la propia Ciudad de México, donde se han albergado y continuarán actividades apoyadas por especialistas que brindan información relevante para garantizar una observación segura del eclipse. Ahí están mostradas en ese mapa las actividades y las direcciones exactas de estas sedes en los centros públicos que coordina el CONACYT y otras instituciones de educación pública. Se pueden consultar en las redes institucionales del CONACYT y en nuestra página. Con esto termino y le cedo la palabra y agradezco la presencia del doctor Miguel Chávez D'Agostino. Él es investigador de uno de los centros públicos de investigación y él nos explicará por qué se dan los eclipses. Y el doctor Manuel Corona, también del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica del CONACYT, nos hablará de los cuidados que debemos tener para apreciar el eclipse solar total del 8 de abril. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Gracias, muy buenos días. Es un honor, señor presidente, estar aquí con usted.
Yo lo había visto muchas veces por tele, ahora sí ya lo conocí en persona. Qué honor. Y muchas gracias a la doctora Álvarez Buya por la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes. Y a ustedes, pues muy buenos días. Bien, el día de hoy va a ser una breve presentación y voy a explicar, intentaré darme a entender, de cómo funciona este asunto de los eclipses, por qué tienen lugar, dónde más tienen lugar y además por qué es importante comprender lo que sucede en términos de lo que denominamos la física estelar. Entonces, bueno, para empezar, en esa imagen de la izquierda quiero mostrarles un par de imágenes. Arriba a la izquierda es una imagen tomada en el eclipse anular que tuvo lugar el 14 de octubre del año pasado. Jóvenes entusiastas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica tuvimos la oportunidad. Bueno, yo me fui en masa con algunos vecinos de Cholula, donde tienen su casa, y fuimos a conocer el bellísimo estado de Yucatán y presenciar el eclipse anular de sol que tuvo lugar. Y fue, bueno, esa es una foto real y fue bellísimo realmente. No me lo quería perder porque ya me había perdido yo otros eclipses y este ya no me lo quería perder. Y la foto que está ahí a un lado es una foto tomada desde Tonantzintla que marca un parteaguas, es una foto de la Luna con un telescopio icónico que ha funcionado desde hace pues ya varias décadas. Y es un parteaguas porque aquí se utilizó por primera vez, en vez de placas fotográficas, un dispositivo electrónico que es el que ahora utilizan los celulares, por ejemplo, ¿no? Los dispositivos de carga acoplada. Y a su derecha, pues tienen el mapa de dónde se observó ese eclipse anular el 14 de octubre y dónde se va a observar el eclipse, la totalidad del eclipse que nos tiene hoy reunidos, el eclipse del próximo lunes 8 de abril. ¿Okay? Bien, aquí hay un par de imágenes para explicar muy brevemente qué es un eclipse solar y qué es un eclipse lunar. El eclipse solar, como ya también mostró la doctora Álvarez Buya, es cuando la luna se interpone entre la luz solar y la Tierra. Eclipsa parte del sol. Y es total porque se dan algunas circunstancias muy interesantes. A veces es anular porque, como explicaré más adelante, todo depende de las distancias entre los objetos celestes. Bien, y el eclipse lunar, pues es cuando la Tierra obstruye la luz solar y la luna, en vez de verse iluminada por la luz solar, pues se ve obscurecida por la sombra de la Tierra. ¿Ok? ¿La que sigue? Bien, aquí en esta me gustaría decir que en el caso utópico, por ejemplo, si tuviéramos a la Tierra y a la Luna, justamente como se muestra en esta figura, y la Tierra girara sobre su eje, un eje vertical, vertical, digamos, perpendicular a la línea que une a los tres astros. Si consideramos eso, si consideramos que la Luna sigue una órbita perfectamente circular a la Tierra, en torno a la Tierra, y que la Tierra sigue una órbita perfectamente circular en torno al Sol, la verdad es que sería muy fácil predecir eclipses. Yo les podría decir que los eclipses tendrían prácticamente todos lugar en el Ecuador y bastaría saber en qué tiempo del giro de la Luna en torno a la Tierra y de la Tierra en torno al Sol estamos para poder predecir en qué parte del Ecuador, pero se vería todo en el Ecuador, ¿no? Sería muy fácil distinguir y predecir esos eclipses. Y si fuera perfectamente circular, pues la distancia entre la Tierra y la Luna y entre el Sol y la Tierra sería siempre constante. Y entonces, pues con eso podríamos predecir muy fácilmente los eclipses. Pero la naturaleza es más complicada. La que sigue, por favor. La naturaleza es más complicada. Por una parte, la órbita lunar tiene un cierto ángulo de inclinación que es de 5 grados. Entonces, habrá momentos, de hecho, la mayor parte de los momentos, habrá momentos en que ese eclipse no va a poder tener lugar. Y vean ustedes, en la zona donde dice luna alta, la sombra se da en el espacio, no se va a dar en la Tierra gracias a la inclinación que tiene esa órbita. ¿Okay? Me voy a acercar para señalar con el dedo, o si me prestan un micrófono. Muchas gracias.
Vean ustedes, por ejemplo, aquí donde dice luna alta está la luna, acá arriba, por esta inclinación de 5 grados que tenemos. Entonces, la luz solar sí va a producir un eclipse, pero ese eclipse lo podríamos ver si nos distanciamos de la Tierra. Es decir, no lo vamos a ver en la superficie, o bien un eclipse lunar no va a tener lugar porque la sombra de la Tierra nunca se va a proyectar sobre la luna. Y lo mismo es en el otro caso. Pero si lo que denominamos nodos lunares, es decir, cuando la luna en su órbita alrededor de la Tierra pasa por el plano que forman la Tierra y el Sol, entonces sí que vamos a poder ver eclipses lunares y eclipses solares en sus diferentes tipos, que son parciales, totales y anulares. ¿Okay? Tenemos además otra complicación que voy a mencionar con números en un momento, no con el afán pues de mostrar nada más ahí una numerología, sino explicar pues que la cosa no es tan sencilla y hay que resolver una serie de ecuaciones. Pero bueno, el punto es que tenemos por un lado, por las leyes de mecánica celeste, que la Tierra gira en torno al Sol en una órbita elíptica, no es circular. Entonces, a veces está más cerca y a veces más lejos. ¿Okay? Y entonces, la distancia entre los astros no es constante. Y lo mismo sucede en el caso de la Luna en torno a la Tierra. Es una órbita elíptica y, por lo tanto, la distancia a la Luna no es constante. Tiene una variación, además, notable. Y entonces, dependiendo de esas distancias, es que a veces vamos a poder tener eclipses anulares y eclipses parciales. ¿La sigue, por favor? Bueno, aquí está justamente, este es un eclipse parcial, cuando solo parte del disco solar es eclipsado por la Luna, un eclipse anular donde logramos ver parte del Sol, y además ya les mostré una foto real que tuvo lugar en Yucatán, y un eclipse total, como el que va a suceder, un bellísimo evento que no nos deberemos perder, al menos parcialmente visto desde otros lados. Es importante notar que, como ya había en la… Si podemos regresar un par de láminas, por favor. Si ven ustedes el cono este es el disco solar que ilumina a la luna y esta luna eclipsa. Esta parte que se conoce como umbra o sombra es donde se va a producir la totalidad del eclipse. Y el resto, por los rayos de luz que vienen de los otros extremos, se denomina penumbra. Los sitios que estén en la penumbra lo van a ver como eclipse parcial. Y solo lo que esté aquí en este circulito lo van a ver como eclipse total. O anular si la luna está un poco más alejada de la Tierra por el efecto que decía que no es una órbita circular, sino elíptica. Ahora sí podemos regresar a la que sigue. Entonces, tenemos estos. La que sigue, por favor. Bien, aquí, a ver si es posible. Esto debería ser un video, a ver si funciona. Y si no funciona, pues yo les platico qué es lo que estaba ahí. Pero bueno, les quiero mostrar este telescopio que está aquí a un lado. Es el telescopio solar de Tonantzintla. Es un bellísimo instrumento, ya tiene muchas décadas. Y tiene por ahí una placa grabada porque en aquel entonces a Luis Enrique Erro, fundador del observatorio en Tonantzintla, era amigo del presidente, el general Lázaro Cárdenas, y padecía sordera. Entonces le dio, como amistad, le dio dinero para que se curara su sordera, le financió esa curación, pero Luis Enrique Erro decidió utilizar eso en comprar un telescopio solar, que sigue funcionando. Y el próximo lunes se va a utilizar. Aquí en este video, yo les platico, era la observación del eclipse parcial de octubre desde Puebla con este telescopio. Es un bellísimo instrumento que funciona de maravilla con mecanismo de relojería. Cordialmente invitados a visitarnos en Tonantzintla cuando gusten. Señor presidente, cuando guste, ahí estaremos. La que sigue, por favor. Bien, esta es la numerología que quería yo narrarles. Inicialmente, digamos históricamente, pues sí, la predicción de los eventos celestes pues se hizo a través de la contemplación en largos periodos de tiempo, ¿no? La predicción de eventos como la aparición de cometas, etcétera. Y de hecho, aquí hago mención que este filósofo griego de nombre Anaxágoras, hace muchísimos años, fue el primero que
concluyó que un eclipse se debía a la sombra de la luna. Intenté buscar cómo es que llegó a esa conclusión, y la verdad es que no hay ninguna parte cómo es que llegó a la conclusión, pero tenía razón, ¿no? Ya desde hace 2.500 años era eso. Bien, les decía yo que en los métodos modernos hay que considerar que la distancia entre el cielo y el sol es variable. Aquí está la variación en números, en millones de kilómetros. La distancia de la Tierra a la Luna también varía, por el hecho de que no es una órbita circular. Y una cosa curiosa es que esa distancia a la que está el Sol y la Luna, comparadas con sus dimensiones, en el caso del Sol y la Luna, dimensiones reales, produce un número muy similar. Y ese número es similar, y gracias a esa similaridad es que se producen los eclipses. O sea, las dimensiones angulares de la Luna y del Sol son muy similares, y por eso es que es capaz la Luna de tapar al Sol. Bien, ya mencioné la inclinación entre el plano de la órbita lunar y la órbita terrestre es de 5 grados, la inclinación del eje de rotación de la Tierra también tiene que ver, y todo eso en conjunto con la ley de gravitación universal y leyes de movimiento planetario, se han construido complicados programas para poder hacer la predicción de eclipses, y es lo que nos permite entonces saber cuándo van a suceder y por cuánto tiempo y de qué dimensiones. ¿La que sigue? Me voy muy rápido, nada más para explicar que los eclipses nos han permitido acceder a un montón de conocimiento, en particular en el caso del Sol, pero ahora inclusive en otras estrellas. Por ejemplo, esta es una imagen de la estructura del Sol, el núcleo donde tienen lugar las reacciones nucleares, pero la zona más exterior, como la fotósfera, que es la parte que nosotros podemos ver de color amarillo, y otra zona más exterior que se conoce como cromósfera y corona. Son regiones de muy baja densidad y la corona en particular de muy alta temperatura, millones de grados, pero muy débil, muy, muy tenue. Y eso no lo podemos ver excepto si suceden los eclipses. La que sigue. Aquí está el ejemplo, vean ustedes, este es un eclipse, creo que es una foto del eclipse del 91, y lo que ven ustedes aquí en la orilla es la cromósfera, es una zona que va desde los 4.000 grados, que es muy frío para una estrella, pero es muy calientito para nosotros, 4.000 grados, hasta temperaturas que varían entre 1 y 5 millones de grados. Y esto lo podemos ver gracias a los eclipses. Entonces, esta zona exterior, que ahora tiene mucho que ver con lo que sucede en la Tierra, porque gracias a la actividad, digamos, magnética del Sol, suceden eventos ahí que luego tienen repercusiones en la Tierra, en las comunicaciones y en otras cosas. ¿Okay? Bien, bueno, y aquí hay parte de este tipo de erupciones que tienen lugar. ¿La que sigue? Aquí hay otro ejemplo de una erupción. Esta es una foto de un eclipse de principio del siglo pasado. Vean ustedes esta protuberancia, decenas de veces más grande que la Tierra. Y en este eclipse se lograron distinguir, si alcanzan a ver estos puntitos, se lograron distinguir inclusive estrellas alrededor del Sol en pleno día, ¿no? Y aquí puse un ejemplo que, si tengo la oportunidad, diré un poco más sobre eclipses en el sistema solar. Este es un eclipse anular de la Luna que se llama Fobos, que gira en torno a Marte, alrededor de unos 6.000 kilómetros de la superficie marciana. Es una lunita pequeña que tiene forma de cacahuate, pero este es un eclipse que tiene lugar en el sistema solar y no necesariamente en la Tierra. Claro, nosotros somos realmente, digo, yo considero que somos muy privilegiados de poder tener eclipses totales como el que va a suceder el próximo lunes. ¿La que sigue? Bueno, si no podemos el próximo lunes, pues nuestra próxima oportunidad va a ser el 30 de marzo del 2052, y si no podemos en el 2052, creo que la próxima será en el 2078. Yo creo que yo ya voy a estar súper retirado en ese momento. Pero quiero decir que sí, qué bueno que tendré oportunidad, espero tener oportunidad el próximo lunes, porque el último evento en el que yo tuve chance de ver un eclipse fue en 1970. Yo tenía como 7 años. Y en 1970 hubo un eclipse total que se fue visto en el Istmo de Tehuantepec. Ese sí tuve chance. El del 91 no, porque aunque escribí algo sobre eclipses, ya estaba yo fuera del país por cuestiones de estudio, ¿no?
Entonces, la que sigue, me voy a ir ya muy rápido. Hay muchos eclipses que van a tener lugar en el mundo. Si nos perdemos el de próximo abril aquí en México, pues podemos distinguir dónde va a haber otros, hacer unos ahorritos y a lo mejor tenemos chance de ir a algún otro país a ver un eclipse total o anular. ¿La que sigue? Y bueno, concluyo con esto que es, esta es casi la última, la penúltima diapositiva. Ven ustedes, quise ponerla porque esto raya en ciencia ficción, pero ya no lo es. Desde 1995 se hizo el descubrimiento del primer planeta fuera del sistema solar, un exoplaneta, y ahora ya se conocen algo así como 5.700 planetas confirmados fuera del sistema solar. ¿Okay? Y se estima que cada estrella en el universo va a tener un planeta al menos. Y por lo tanto estamos hablando de que en el universo podría haber algo así como 100.000 trillones de planetas. Y no hay razón para pensar que esos planetas no tengan sus lunas. O sea que habrá muchísimos eclipses que tendrán lugar en el universo al unísono. Y uno de ellos, la que sigue, ya ahora sí la última, es este sistema. Es un sistema que está siendo analizado, esto es una versión artística, pero es un planeta del tamaño mucho más grande que Júpiter y que tiene como luna un planeta del tamaño de Neptuno. Y Neptuno es 4 veces más grande que la Tierra. Entonces, es solo cuestión de tiempo cuando ya podamos descubrir lunas en otros sistemas estelares. Y ya, muchas gracias. Buenos días. La siguiente, por favor. Vengo también del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Esta es nuestra cámara Schmidt y este es el telescopio de Cananea. La siguiente, por favor. Esta es la franja de totalidad. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en esta zona se podrá ver solamente el 90% del sol cubierto, acá el 80%, el 70% y hacia arriba, hasta donde llega nuestro país, podrán ver el 60% del sol cubierto. Bien, me toca decirles que la manera de ver el eclipse, desde luego, es a través de un… Este es uno de ellos. Hace rato Liliana me preguntó que si podía usar el del 91. Sí, siempre y cuando no esté rayado. Porque si está rayado, puede causar daño al ojo. ¿Sí? Bueno, la siguiente, por favor. Miren, por ejemplo, en Sinaloa vamos a tener la oportunidad de ver el eclipse al 100%. La parcialidad comenzará a las 9:50 de la mañana, el inicio de la totalidad a las 11:07, el máximo se alcanzará aquí y el fin de la totalidad aquí. ¿Por qué es importante esto? Lo que les mostró Miguel, la penúltima diapositiva, muy bella, la pueden ver, según los comentarios de mi maestra y amiga, la doctora Silvia Torres, aquí en este momento. Pero todo lo tienen que ir previendo con mucho cuidado, con el filtro o con esto, que les voy a explicar enseguida. Bien, ¿cómo van a poder ver el eclipse desde su tierra? Lo pueden consultar aquí, en esta fuente. Me restringí solamente a Sinaloa, pero ustedes pueden consultar para el estado donde viven, porque no solamente ustedes que están conmigo aquí están interesados. ¿Dónde está el Distrito Federal? Aquí está. O sea, la parcialidad comenzará a las 12:14.
Sí, nosotros lo vamos a ver parcial. Bien, la siguiente, por favor. Bien, aquí están los tipos de filtros. Los filtros tienen que ser certificados. Les traigo una muestra de certificación. La información me la proveyó José García, de Cosmos Scientific. Y entonces, el dato fundamental para el filtro es este, que es la transmitancia del filtro. Ustedes tienen que buscar que el filtro que les vendan tenga esta transmitancia. Bien, ¿dónde pueden encontrar qué tipo de filtros que les están vendiendo están certificados? Aquí, en esta liga. Porque ahora he visto en el internet que todo el mundo está ofreciendo filtros, pero no pueden ustedes comprar cualquiera. Tienen que buscar que esté certificado de esta manera, como se los estoy diciendo. La siguiente, por favor. Bien. ¿Cómo se puede ver el eclipse de manera indirecta? Mi cajita, por favor, Jesús. Así, pueden construir, sobre todo los niños, para mí esto es muy importante, una caja, es una caja de zapatos. Le hacen un agujero, tienen dos opciones, la dejan así o le ponen una plaquita de papel aluminio y un agujero y entonces la ven acá abajo. Acá está el papel aluminio. ¿Tengo el video? ¿Está ahí el video? ¿Hay un video de cómo hacer la caja? Sí. Tengo que agradecer a Horacio porque ayer que llegué a Conacyt se esmeró y mucho para hacer el video de hacer el otro tipo de caja. Adelante, por favor. Sí, el video. Hola, mi nombre es Ana Torres Campos y soy investigadora por México en Conacyt. Les quiero platicar qué no se debe de hacer para observar el eclipse de este 8 de abril de 2024. No se debe de mirar el eclipse con nuestros ojos de forma directa. No se debe de mirar el eclipse utilizando binoculares o telescopios sin los filtros adecuados. No se debe de observar reflejado a través de agua o espejos y mucho menos debe de ser observado a través de las nubes, a través de lentes de sol, a través de radiografías, películas veladas o vidrios ahumados. Verlo de esta forma podría causarnos una ceguera parcial o total en nuestros ojos y lastimarnos muchísimo nuestra visión. El eclipse puede ser observado utilizando métodos indirectos. Les voy a mostrar cómo realizar uno de estos. Vamos a construir una caja para observar el eclipse este 8 de abril de 2024 utilizando materiales económicos que tenemos al alcance de nosotros en nuestros hogares y es una actividad que podemos realizar con nuestra familia o con nuestros compañeros en la escuela. Vamos a necesitar 6 diferentes objetos. Una caja de cartón, un trozo de papel aluminio, una hoja blanca, tijeras o cúter, cinta adhesiva y una aguja o tachuela. Comprueba que la caja de cartón esté perfectamente cerrada. Si es necesario, pega las tapas, cubre los orificios con cinta adhesiva o con cualquier otro material para que esté completamente cerrada tu caja. En la cara superior, perfora un cuadrado de 3x3 centímetros. Corta un papel aluminio de aproximadamente 5x5 centímetros y pégalo con cinta adhesiva para cubrir el orificio que acabas de cortar. En la parte central del papel aluminio, perfora con la tachuela o la aguja un diminuto hoyo. Este agujero va a funcionar como una lente por la cual pasará la luz solar. En la parte inferior de la caja, en una de las caras frontales, corta una ventana rectangular que sea de aproximadamente el tamaño de una tarjeta bancaria. Introduce y pega el papel blanco en el fondo de la caja. Este papel va a actuar como una pantalla por la que se proyectará la imagen. Cuando esté ocurriendo el eclipse,
dirige la caja hacia el sol, donde se encuentra el aluminio con el orificio. La caja oscura es una manera segura y sencilla de disfrutar de este fenómeno astronómico espectacular. Gracias a Anita y a Horacio que hicieron esto. La diferencia entre ese, que me parece mejor comparado con este, es que yo tendría con este que mirar así. Y con aquel, ya lo vieron, se mira así. ¿Por qué lo traje también? Para presentarlo a ustedes y a todo público, porque los niños van a querer ver. Y esta es una manera creativa de poner al papá y al niño a hacer este aparatito. ¿Sí? Bien. Ahora les voy a decir cómo hacer esto. Gracias a Rosa Marta, que tomó esta foto ayer cuando estaba yo distraído. Esto que está aquí es otra manera de ver el telescopio, de ver el eclipse. Y traje el telescopio. Esto que tienen aquí es plástico, lo pueden conseguir en cualquier ferretería, como un filtro de aceite de camión o de coche, o un embudo. Y acá le ponen papel albanene. Ahora, cuando tengan el telescopio, y esto es importante también porque hay chicos que tienen su telescopio, no pueden ver el sol con el telescopio. Hay filtros. Aquí. Hay filtros. Aquí está mi filtro. Este se pone aquí y entonces se mira a través de aquí con este ocular. Como lo he fijado a este embudo, no se puede ver. Entonces, para los que tienen su telescopio pero no pueden encontrar el sol, les voy a dar la lección agustina, que es de Agustín Márquez. Ponen, alinean esto con esto también el telescopio, de este lado, y cuando se vea la sombra, empiezan a buscar con su manita y a mover el telescopio, soltándolo. Cuando ya lo ven, allí conectan esto. No hay que poner los ojos aquí porque se queman. Tengan mucho cuidado con eso los que tienen telescopio. No pueden ver por aquí si el filtro no está puesto. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Adelante. ¿Cuál es el papel del filtro? Miren, la luz, dice mi amigo Alejandro Cornejo, es la luz. Pero ¿qué es que lo que tenemos de la luz, que a veces se comporta como partícula y a veces como onda? Yo, metafóricamente, les traigo este dibujo. Esto es una esferita azul muy cerca del ultravioleta que nos causa daño en el ojo, y este rojo también muy cerca del infrarrojo. Y entonces el filtro lo que hace es no dejar pasar la energía que nos podría causar daño. Adelante, por favor, la siguiente. Bien, atrás de esto hay una gran cantidad de trabajo hecho por muchos colaboradores. Vaya mi agradecimiento a Alejandro Cornejo, Lupita Flores, Agustín Márquez, Rosa María y Rosa Marta. Y ya mencioné a Horacio y a Anita. Anita fue mi alumna en el INAOE. Y curiosamente, hoy, anoche que llegué, me tuve que salir de la sala donde estaban grabando porque estaba muy nerviosa, entonces preferí irme. Y es que esto suele suceder. Cuando el alumno está haciendo algo y está el maestro presente,
se pone muy nervioso, entonces me fui de ahí. Pero salió muy bien el video de Anita. Es todo. Con gusto. Bueno, si les parece, podemos, aprovechando que están aquí los doctores y María Elena, que se contesten algunas dudas, preguntas que tengan ustedes sobre el tema. A ver, adelante. A ver, este lado, Carlos Guzmán. Ayer justamente le preguntaba esto al presidente López Obrador, doctor Abuya. Buen día para todos y todas. Pues es consultarles sobre estos filtros, ya aprovechando que decía el doctor que se venden. En la Ciudad de México hay un sistema penitenciario que está fabricando filtros. Es uno, ¿cómo uno puede ver o hay un logo que muestre que está certificado el filtro? Y dos, ¿en qué instancias se pueden adquirir? Porque, por ejemplo, en el caso de los penitenciarios, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también aquí a un costado, hay una tienda donde se pueden adquirir. ¿Cómo saber si un filtro está certificado o no, doctor? El filtro tiene que tener esa certificación que indicó el doctor. Si no tiene impresa la certificación, no lo adquieran y menos lo usen. Tiene que estar impresa la certificación del filtro. Están ahí los datos. Vamos a hacer un folleto muy claro que va a salir hoy mismo, en donde vamos a poner esos datos, se los vamos a dar aquí a Jesús para que se los envíe y lo tengan muy preciso. Si no está impresa de manera oficial esa certificación, no hay que usar los filtros. Por eso la cajita es así, no tiene vuelta de hoja, porque los niños pueden, además de aprender a hacer una de estas cajas oscuras, verlo de manera indirecta totalmente segura. Y dos cosas muy rápidas. La primera, el daño que puede provocar el que una persona vea, aunque sea por un minuto, en la retina, que es básicamente lo que se quema. ¿Qué puede explicar el cómo afecta a la retina lo que es la luz solar? La quema es permanente, es una ceguera permanente, pero ¿qué puede explicar un poco eso para que la gente tenga el cuidado suficiente? ¿Sí? Sí, puede afectar la retina, también la córnea, es decir, sí puede causar un problema de visión, de ceguera parcial o inclusive total, dependiendo también de las condiciones de los ojos de la persona y del tiempo de exposición. Es un daño físico claro que sí puede producir un problema grave de visión, entonces pues no hay que arriesgarse, ya hay otras maneras de mirar y de apreciar y de disfrutar el eclipse. Y ya para terminar, ¿en qué partes o qué institutos van a tener acceso al público? Sabemos que en el caso del Planetario Erro, en el caso de la UNAM también regularmente se hace, pero en el caso de CONACYT mostraron algunos puntos ahí en el sí. mapa, pero ¿qué otros puntos en el país? Muchas también gracias. Les vamos a mandar esa información detallada, va a estar toda disponible, ya está desde hace un mes en la página y redes de CONACYT. Hoy mismo en CONACYT a las 12 va a haber pues una ampliación de estas explicaciones, van a haber ahí filtros que hemos elaborado desde uno de los centros y también hemos adquirido para distribución gratuita, y esto se va a estar replicando, como indiqué en el mapa, en varios de los centros públicos de investigación del CONACYT. Toda esta información se va a distribuir en un folleto que va a resumir también cómo hacer las instrucciones para hacer la caja de proyección. Adelante, Liliana. Gracias, buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Doctora, buenos días. Yo quisiera conocer, hablaba el investigador que hay probabilidad de algunos eventos en las telecomunicaciones. ¿A qué se refieren exactamente? ¿Qué va a pasar con el internet? Se habla de que pudiera suspenderse también vía satelital la señal del teléfono. Saber con exactitud qué puede pasar y también conocer cuál es el tiempo estimado en el que el que esté interesado en verlo a través de los filtros o de los lentes pudiera ser si por periodos parciales de 20, 30 segundos o puede ser indefinido para no causar un daño en la sí. retina. Gracias. Para esta pregunta, si es por proyección, pues puede apreciarse durante todo el evento, en los minutos previos en que se va ocultando la cara del sol, durante la totalidad y luego cuando se va otra vez
volviendo a despejar la cara del sol, siempre y cuando se estén utilizando los filtros adecuados con certificación o este método de proyección o el método que explicó el doctor, sin mirar directamente, sin tener los filtros en un telescopio casero. En cuanto a este impacto, no sé, doctor, si usted quiere detallar este tema técnico. Sí, gracias. Brevemente. Sí, a lo que me refería en realidad es que en un eclipse uno tiene la oportunidad de ver la atmósfera exterior o superior del Sol, que no puedes ver de otra forma. Digo, en la actualidad ya se pueden utilizar eclipses artificiales, digamos, ¿no? A través de un método que se llama coronografía. Pero en realidad me refería a eso. Podemos ver la atmósfera superior y lo que… El impacto en las telecomunicaciones. Sí. En esa atmósfera superior se producen eventos físicos, que es lo que provoca eventualmente problemas en las telecomunicaciones. O sea, partículas que provienen del Sol impactan la atmósfera terrestre y afectan las telecomunicaciones. Hay un evento muy importante que se llamó el evento Harrington hace como 150 años que provocó que transformadores explotaran, por ejemplo, ¿no? Solo de partículas cargadas que llegaban al Sol y provenían de la zona que solo puedes ver con los eclipses. Se está monitoreando constantemente. Hay un laboratorio nacional apoyado por el CONACYT que se llama el Laboratorio Nacional de Clima Espacial y justamente ellos están llevando a cabo el monitoreo para poder predecir con algo de anticipación un evento de esta naturaleza. ¿Existe alguna relación con los sismos y con los huracanes o es solamente un mito? No, no, esto es aparte. Ajá. Sí, qué bueno que hace esa pregunta. No se debe tampoco tomar foto y estar viendo, o sea, se puede tomar sin estar viendo o como una selfie en donde el sol está en nuestras espaldas y entonces sí se puede, pero tampoco ver a través de cámaras o a través del celular. Es el mismo principio que explicó el doctor, si no hay un filtro adecuado también se puede lastimar la vista. A repartir filtros para las personas, ¿en qué puntos repartirían filtros? Y qué en todas las sedes de los centros públicos de investigación va a haber disponibilidad, desde luego en Sinaloa, en donde hay, en paralelo a la conferencia mañanera del presidente, hay también eventos programados en una subsede que tenemos ahí de un centro público de investigación. Hoy mismo va a haber un evento y durante el eclipse va a haber una transmisión en tiempo real de lo que va a estar sucediendo en Sinaloa y también ahí va a haber disponibilidad de filtros. En el CIO, que es un centro de investigación en óptica en Guanajuato, hay disponibilidad de filtros y los filtros cuestan con certificación entre 20 y 40 pesos cada uno, como los que les repartimos. Creo que sí se les repartió para que tengan de conacito, están ahí. Ah, después les vamos a regalar un filtro. Aquí les voy a enseñar. No lo tengo acá, pero bueno, los que están construidos por parte del Centro de Investigación en Óptica. Ah, aquí está. Van a tener uno de estos y esto también ustedes nos pueden ayudar a difundir. Estos son los que hemos fabricado en CONACYT, en el Centro de Investigación en Óptica, y van a estar disponibles tanto desde el centro que está en Guanajuato, pero también aquí en la ciudad vamos a tener disponibilidad para regalar. Estos van a ser regalados. Vamos a tener 1,000 filtros para regalar en CONACYT, pero disponibilidad en los otros centros, pues diversas cantidades. Adelante. Muchas gracias. Sandra Aguirre, del Grupo de Arsa Comunicaciones. Quiero preguntarle si este eclipse tiene alguna afectación en las personas físicamente o emocionalmente. Pueden cambiar de enfermedades, pueden cambiar de humor, o qué tanto nos puede afectar. Gracias. No, la afectación todas estas creencias de que los eclipses pueden causar problemas en mujeres embarazadas
o alguna afectación de alteración emocional, no están fundamentados, no están fundamentados científicamente. Los animales suelen ser muy sensibles, entonces hay una reacción inclusive previa en los momentitos en que se está cambiando la disponibilidad de luz, demostrando cuán importante es biológicamente el sol y los ciclos de día y de noche para todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, pero sin que esto implique una afectación de ese estilo. Bueno, muy bien. Vámonos ya sobre el otro eclipse. Vamos adelante, vamos a empezar aquí. Buenos días, presidente. Isabela García, de AD Noticias en el Estado de México. Presidente, usted en reiteradas ocasiones ha mencionado su reconocimiento y admiración a la maestra Delfina en el Estado de México como una mujer honesta, quien recientemente propuso como eje central el Plan de Desarrollo Estatal el combate a la corrupción. Sin embargo, recientemente dimos a conocer un conflicto de interés en la Comisión del Agua del Estado de México, en la CAEM. Su titular, el empresario Armando Alonso Beltrán, en plena crisis hídrica, esta institución contrató una empresa creada por su titular por 44 millones de pesos. La firma Cubo comenzará la rehabilitación del agua Tláhuac Xico, una obra bandera del gobierno de la maestra Delfina, para resolver a mediano plazo el desabasto de agua en la entidad. La adjudicación del contrato fue el 19 de octubre de 2023, 3 días después de que el titular Alonso Beltrán asumiera el cargo. Y la única competencia a Cubo en la licitación fue otra empresa, también creada por Armando Alonso Beltrán. Semanas antes de ser titular de la CAEM, Alonso Beltrán fue contratista de esta dependencia y en agosto de 2023, Desarrollo Sustentable Arro consiguió un contrato de obra pública en la comisión por 18 millones de pesos. Y en agosto de 2022, sus dos empresas volvieron a competir entre sí en otra licitación de la CAEM para realizar el proyecto ejecutivo del agua Tláhuac Xico. La ley de obras públicas prohíbe entregar contratos a empresas que simulan competencias o que representan un conflicto de interés. Sin embargo, entre 2020 y 2022, 3 empresas de Armando Alonso Beltrán, Acubo, Arro y Subsus Ingeniería, compitieron entre sí y ganaron 11 contratos de obra pública. Y las Secretarías de Medio Ambiente y Obra Pública de la Ciudad de México también estuvieron involucradas en la entrega de sus contratos. Las simulaciones se dieron mientras Alonso Beltrán era socio de las empresas, ganando un aproximado de 810 millones de pesos. Este empresario actualmente es administrador del agua del Estado de México y está encargado de resolver la crisis hídrica que sufrimos 500,000 de mexiquenses. Hemos solicitado la postura de Pedro Moctezuma Barragán, secretario del Agua, y de la propia gobernadora Delfina Gómez. Sin embargo, no hemos tenido respuesta. Por eso acudimos hoy con usted, presidente, para preguntarle cuál es su postura al respecto. Bueno, primero decir que le tengo toda la confianza a la maestra Delfina. La considero una mujer honesta, incorruptible. Y si hay esa irregularidad, esa presunta corrupción, se va a actuar. Ahora mismo, seguramente la maestra, si no nos está viendo, a lo mejor sí, por lo importante del eclipse, pero le van a informar y ella va a dar una respuesta a tu denuncia, sin ninguna duda. Si se tratara de otras autoridades de otros tiempos, en el Estado de México, yo diría, no es la excepción es la regla, pero en el caso actual con la maestra Delfina, ni la regla ni la excepción, o sea, ella no permite la corrupción, es una mujer honesta. Y si alguien, sin consultarla,
sin tomar en cuenta los procedimientos legales, hizo algo indebido, se castiga, porque no debe haber ni corrupción ni impunidad. Eso era lo que imperaba antes, en el antiguo régimen. No solo era corrupción, sino impunidad. En otros países hay corrupción, pero no impunidad. Y en México era corrupción desmedida, desbordada y además impunidad. Entonces estamos limpiando para que no haya ni corrupción ni impunidad. Ninguna protección, nada de nepotismo, amiguismo, influyentismo, corrupción, ninguna de esas lacras de la política. Muy bien. Entonces vamos a que nos dejes los datos para que por escrito se dé un reporte. Y si tu información es veraz, está sustentada, que se inicie de inmediato un proceso de investigación. Correcto, muy bien, muchas gracias, presidente. Y en segunda pregunta, quisiera comentarle que recientemente se ha destapado una red de corrupción en el Poder Judicial del Estado de México, a la que diversos abogados que hemos entrevistado se refieren propiamente como la mafia del Poder Judicial. Por la manera de operar de los jueces, jueces de control, magistrados, donde se ha mantenido a personas injustamente presas o por otro lado se ha liberado de manera dudosa a otras personas. Para ejemplificar esto, que menciono, pues está el caso del exalcalde priista de Toluca, Raimundo Martínez, quien es acusado por su exesposa de secuestro exprés. El exalcalde permaneció prófugo de la justicia por más de 55 días hasta que fue capturado aquí en la Ciudad de México. Y 50 días después, el juez Pablo Ortiz González decidió otorgarle el derecho de continuar su proceso desde la comodidad de su casa, pagando $1,000,000, ¿no? Mencionando que no representaba un riesgo de fuga, pese a que había estado prófugo y tratándose pues, de un delito grave, en el que habría usado su cargo y sus influencias para efectuar el delito. El expresidente municipal pues ya se encuentra en su casa con un brazalete que le fue entregado el mismo día que se hizo el cambio de la medida cautelar. Mientras tanto, hay miles de personas pobres que han sido encarceladas injustamente en el Estado de México. Incluso frente al Palacio de Gobierno del Estado de México tenemos un plantón del colectivo Haz Valer Mi Libertad desde hace más de 300 días exigiendo justicia para sus injustamente presos. ¿Qué opinión le merece el presidente? Pues lo mismo, que hay que seguir limpiando de corrupción al gobierno. Los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y donde hay más corrupción ahora, sobre todo en el ámbito federal, es en el Poder Judicial. Está muy echado a perder, no es nuevo, fue algo que se fue produciendo, es un proceso de degradación que tuvo que ver con las componendas políticas que se hicieron en la época del llamado neoliberalismo o neoporfirismo, en la época de la política de pillaje. Nada más para que nos ubiquemos. ¿Qué significó este periodo neoliberal? Ha sido el periodo de más corrupción en toda la historia de México, de 1983 a 2018. 36 años,
es el saqueo más grande en toda la historia del país. Incluyo los tres siglos de dominación colonial que nos saquearon como no se había visto nunca cuando éramos colonia. Y luego el siglo XIX ya como México independiente también imperó por mucho tiempo la corrupción. Más bien habría que plantearse o exponer cuándo no hubo corrupción. Yo creo que en todo el siglo XIX no hubo corrupción, solo en los 10 años de la República restaurada, cuando gobernó Juárez y Lerdo. Porque el porfiriato, muy contrario de lo que piensan los conservadores, ahí hubo una corrupción desmedida, porque suele pensarse, se escucha, de que eran muy rectos los porfiristas. Ahí puedo probar. Se inició con los rescates del tipo FOA Proa. Por ejemplo, entregaban concesiones, subvenciones a todas las empresas extranjeras para hacer los ferrocarriles. A las empresas les entregaban por kilómetro un subsidio llamado subvención, porque en la hipocresía del conservadurismo el subsidio está satanizado, siempre y cuando vaya a los pobres. Si va a los de arriba, no es subsidio, es subvención o fomento o rescate. Entonces, se construye toda la red ferroviaria por empresas extranjeras y de repente Limantur, que era secretario de Hacienda, dice: necesitamos manejar nosotros los ferrocarriles. Se vuelve nacionalista, porque no podemos aceptar que la red de comunicación esté en manos de extranjeros. Entonces vamos a comprar las acciones de las empresas ferroviarias y compran como 20,000 kilómetros de vías férreas. Claro que se filtra la información y el hermano de Limantur y otras personas compraron bonos de los ferrocarriles extranjeros que no tenían valor porque ellos tenían información privilegiada y sabían que el gobierno iba a llevar a cabo la compra. Entonces, cuando se lleva a cabo la compra, ellos ganan muchísimo dinero. Se rescata con dinero público a los ferrocarriles. Pero era tanto el predominio de extranjeros y el desprecio a los mexicanos, que aún ya siendo los ferrocarriles de México, porque se endeudó el gobierno para adquirir las acciones de las empresas ferroviarias extranjeras,
siguieron los extranjeros administrando los ferrocarriles, desde los maquinistas hasta los encargados de vender los boletos, eran extranjeros. Con la revolución maderista se mexicanizan los ferrocarriles porque ya son mexicanos los administradores y operadores de los ferrocarriles, que ya eran de México. Pero así como eso, siempre ha habido corrupción en la historia, por eso hablamos de cuándo no, si hubieron después gobiernos honestos, muy pocos, pero por lo general siempre predominó la corrupción. Ahora estamos acabando con la corrupción y con la impunidad, ¿no? Eso es lo que puedo yo comentarte. Muchas gracias, presidente. Y bueno, ya para finalizar, como le comentaba, estamos a 2 meses de que el plantón de el colectivo Haz Valer Mi Libertad cumpla un año frente a Palacio de Gobierno del Estado de México. Se instalaron frente a Palacio el 1 de junio de 2023, aún durante la administración del exgobernador Alfredo del Mazo, y han pasado por diversas manifestaciones para tratar de ser escuchados, se han sacado sangre, han cabalgado, incluso han hecho ya 2 huelgas de hambre donde 3 mujeres al menos fueron a parar al hospital por sus propios medios, porque también no hubo en ese momento quien las trasladara. ¿Hay alguna forma de que Presidencia se acerque a escuchar a este colectivo? Sí, tenemos la confianza, volvemos a lo mismo. Tenemos la confianza en la maestra y lo que acabas de plantear, lo mismo. Vamos a pedirle que ella lo atienda. Seguramente lo están atendiendo y la maestra es muy sensible, muy humana, honesta, repito, y lo del Poder Judicial, pues hay que buscar que se limpien, no solo es Poder Judicial Federal, también en los estados, pero hay que seguir limpiando al gobierno. Haciendo a un lado, ayer hablábamos de cómo padecíamos de la antidemocracia y del autoritarismo y poníamos un ejemplo de cómo nos tenían. De que no sabíamos de que García Luna, pero estoy hablando del 99.9% de los mexicanos, 99.9% de los mexicanos. No sabíamos que García Luna, que fue secretario, lo tengo que repetir porque esto es como los maestros, es pedagógico. Es otro eclipse, nada más que no se puede convertir en total, o puede eclipsarse, ¿no?, una situación política durante un tiempo, pero no siempre. Pero nadie sabía que García Luna, secretario de Seguridad y hombre de absoluta confianza, su brazo derecho de Felipe Calderón, había iniciado, jovencito, su vida pública policíaca en el CISEN,
con Carlos Salinas en 1989, tenía como 25 años. Nadie sabía eso, pero tampoco, o menos, de que él en 1994, hace 30 años, cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio, él ya siendo como subdirector de operación del CISEN, ya con un cargo, porque entra en el 89, para 1994 ya tiene un rango, él va en misión a Tijuana, a rescatar al segundo tirador, porque sí sabíamos del segundo tirador, de eso sí se habló y se informó, pero no sabíamos, yo no sabía hasta hace 6 meses y creo que la mayoría no sabíamos de que García Luna se había formado o había iniciado su carrera en el CISEN, en el Centro de Espionaje de Salinas. Tampoco se sabe mucho cuál fue el desempeño del CISEN en el sexenio de Salinas y por qué tantos asesinatos políticos y por qué tantos secuestros de los hombres más ricos de México. Estamos hablando de asesinatos hasta de un cardenal. De exgobernador, dirigente de un partido y de otras personas. Pero ¿cómo lograban callar todo eso? ¿Vivíamos en una democracia? ¿Se garantizaba el derecho del pueblo a la información? ¿Había transparencia? ¿Se ejercía la libertad de expresión? Porque una cosa es que exista la libertad de expresión y otra, muy distinta, es que se pueda ejercer o que se quiera ejercer. Entonces, pero así como eso, muchísimas otras cosas completamente ignoradas. Presidente, en los casos que sigue mi compañera, ya hay un acercamiento de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, pero les han comentado, ellas mismas nos han reportado a nosotros a Portal Diario, que les han dicho que como son cosas juzgadas, básicamente les recomendaron perder la esperanza. ¿Cómo se plantea o se replantea que estos casos, que efectivamente en algunos es muy evidente la, pues una carga porque no tienen dinero, porque hay señalamientos muy, muy, muy vagos por los que están en la cárcel las personas familiares de las de Haz Valer Mi Libertad, cómo se replantea que haya pues una reposición de los procesos o una investigación más a fondo para descartar responsabilidades, si pues básicamente personal de la secretaria Rosa Isela ya les dijo esta postura y en el Poder Judicial del Estado de México no les abren las puertas y desde que entró el nuevo gobierno tampoco ha habido una respuesta contundente
se le han llevado con largas, si nos reunimos, y a la hora de la hora no pasa nada. Que lo vean con la maestra y también con Rosa Isela. Y si es una injusticia, se tiene que corregir. Estamos viviendo tiempos nuevos. No se fabrican delitos, no hay persecución, no hay tortura, mucho menos masacres, no se reprime al pueblo, ya no es el tiempo de antes. No, reina, no. Pero vámonos. Pero de todas maneras, esto que están planteando, si hay sentencia, por ejemplo, y hay injusticias, hace poco se dio a conocer de cuántos han salido de la cárcel por amnistía. Pero no podemos nosotros aplicar la amnistía si no hay una sentencia. Entonces, hay que ver de qué se trata. Justamente ellos que incluso descartan pedir indultos, ya que eso sería incluso aceptar que sí existe la comisión del delito, pero que pues básicamente son perdonados, ¿no? Ellos lo que quieren es un proceso adecuado para tener toda la firmeza de que, pues a fin de cuentas, se sostenga su inocencia públicamente. Sí, también lo pueden hacer, también pueden optar por eso. En lo que corresponde a nosotros, no vamos a cometer ninguna injusticia, no se permite cometer injusticia. El Poder Judicial Federal es otra cosa, también hay excepciones honrosas, pero en general, ya en unos días más, vamos a dar a conocer cómo están queriendo declarar inconstitucionales leyes aprobadas por el Poder Legislativo. La semana próxima va a estar con nosotros la secretaria de Gobernación, porque quieren declarar inconstitucional varias cosas que benefician a grupos de intereses creados, porque son como empleados de la oligarquía. Ellos no representan al pueblo, no se imparte justicia al pueblo. Ellos están para defender a los potentados, a los grupos de intereses creados. Todavía está por resolverse lo de ayer, que dejaron en libertad domiciliaria, un poco lo que planteabas, al exprocurador Murillo Caram. ¿Sí? Ahí sí, es rápido. Sí, es expedito. Pero ¿cuántos hay? Miles sin sentencia. Porque quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene agarraderas, no tiene influencia, no tiene entrada en el Poder Judicial. El pueblo raso, nada más los de arriba, buenos despachos, de abogados, fiscalistas, penalistas, muy buenas relaciones. Pero además, no solo es lo material, es que hay identificación ideológica, son muy conservadores, pero mucho, mucho, muy conservadores. Entonces,
todas estas leyes que van a anular, todas las promovimos nosotros en beneficio del pueblo. Y a ellos les molesta, porque viven divorciados del pueblo. No le tienen respeto, ni mucho menos amor al pueblo. Pero eso es muy importante, que se elija a los jueces, que el pueblo elija a los jueces, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros. Antes también no se sabía para qué era el Poder Judicial. La Suprema Corte. Eran autoridades y era un poder en la clandestinidad, nada más para servir a la oligarquía, a los de arriba. Pero el pueblo sabía que existe la Suprema Corte de Justicia, que hay 11 ministros, conocía quiénes eran los ministros, nadie sabía. Los magistrados, menos. Los jueces, no. Todo se manejaba en el anonimato. Ahora es que ya se está transparentando más todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Pero todavía tenemos que estar cuidando, porque esto de el licenciado Murillo Cara lo querían hacer en Semana Santa. En Semana Santa se pospuso. Y ya lleva algún tiempo. Y yo he estado pendiente, fíjense, del caso, no solo porque hay una implicación en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sino también porque en efecto el señor, cuando ingresó a la cárcel, estaba enfermo. No se sabe, pero creo que a mediados del 22 se le trasladó de urgencia a cardiología y se le operó por un derrame y se le salvó la vida. Y de todas maneras hemos estado pendientes, nada más que también es normal, los abogados han estado insistiendo de su enfermedad, pero lo cierto es que fue bien atendido, ¿sí? Y es como lo que pasó conmigo y con muchos otros, pues el infarto es la principal causa de muerte. Nada más que cuando tiene uno posibilidad de ser atendido a tiempo, también ya me dio el infarto hace 10 años y estoy al 100. ¿Sí? Me dejaron muy bien. Pero en este caso, ¿sí? Pues sí son buenos abogados y ahí tenemos que estar con el Poder Judicial. No quiere decir que no tenga derecho a la defensa el licenciado Murillo Karam, ¿sí? Nada más que es un trato distinto al de la mayoría de los presos. Sí, sí, sí. En el Poder Judicial,
No, estábamos hablando ayer de que el juez que no autorizó la orden de aprehensión del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo, se atrevió a decir de que era una cosa mía y que por lo mismo no, que yo ni estaba enterado y no es mi fuerte la venganza, porque si no, no podría yo ser feliz como lo soy. No puede uno estar tranquilo con su conciencia. Si uno miente, si uno roba, si uno traiciona al pueblo, pues no puede ser feliz, ni mucho menos decir que uno es de izquierda. El corrupto no es de izquierda. El falsario no es de izquierda, el racista no es de izquierda, el clasista no es de izquierda. Racista, clasista, corrupto, esos son de derecha, conservadores, el hipócrita, esa es su doctrina. ¿Cuál es la verdadera doctrina de la derecha? La hipocresía. Y es bueno el debate sobre esto, pero bueno. Buenos días, presidente. Gustavo Torres, de la agencia de noticias Notipres. Ayer la embajadora en Ecuador, Raquel Serur, fue declarada persona non grata en este país. Preguntarle por el posicionamiento de su administración, también si tiene planeado hacer algo para mitigar las tensiones que se tienen con países como, como Perú, ahora Ecuador o incluso Argentina, de cara al siguiente presidente o presidenta, y si esta situación no pone en riesgo el programa de apoyo para migrantes ecuatorianos que se había presentado hace unos días. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, y se traiga a nuestra embajadora, a Raquel Serur, que además es una gente excepcional, una intelectual de primer nivel de la UNAM, filósofa, compañera de un gran filósofo, Bolívar Echeverría, ecuatoriano él, con una gran trayectoria de lucha social, y Raquel la queremos mucho y es una mujer íntegra, con ideales, con principios. Entonces, vamos, porque le dieron 72 horas para que abandonara Ecuador. Entonces, hoy va a salir un avión a traerla. Se queda una misión en la embajada, porque independientemente de lo que sostienen los del gobierno ecuatoriano, y que además nosotros respetamos, esa decisión que tomaron por un comentario que hice aquí, que ahora voy a repetir.
para que el pueblo de Ecuador sepa qué fue lo que expresé y que no haya manipulación, porque yo respeto mucho al pueblo de Ecuador y respeto mucho a todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Hice referencia a lo que considero fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado en Ecuador. Ahora se los voy a volver a explicar y los ecuatorianos saben a lo que me voy a referir. Pero hay otra situación, es que este gobierno nuevo en Ecuador tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente Correa. Entonces, este grupo está buscando llevar a cabo su proyecto o continuar con su proyecto que inició cuando él fue presidente de Ecuador. Yo estuve por allá después en Quito y tengo que reconocer que hizo muy buen gobierno. No vaya a ser que ahora sí rompan relaciones, pero por lo que voy a decir, yo siempre digo lo que pienso y la libertad no se implora, la libertad se conquista. Entonces hizo un buen gobierno Correa, pero pues hay otro grupo opositor, como sucede en todos lados. Yo también considero que con posturas conservadoras, las posturas de Correa más progresistas, pues. Entonces, al vicepresidente de Correa lo acusaron de corrupción, incluso a Correa también, cuando terminó su mandato por el asunto de Odebrecht, de esta empresa brasileña que daba sobornos a gobiernos, y fueron a la cárcel presidentes y vicepresidentes de varios países, fueron los que dieron el dinero cuando la campaña del licenciado Peña Nieto. ¿Cómo lo aceptó el que fue director de Pemex? Lozoya. ¿Lozoya está en la cárcel o está? Es domiciliario. Sí, igual que están en el mismo proceso. Sí. Con la misma figura de. Pues la misma figura, es la que está ahora. De moda, es lo que rifa en el Poder Judicial. Si tienes dinero, ¿no? O tienes agarraderas, influencias, a tu casa. Bueno, entonces esa empresa Odebrecht dio dinero también para la campaña aquí. Y se acusa de lo mismo a Correa y al
vicepresidente. El vicepresidente fue a la cárcel, estuvo 5 o 6 años en la cárcel, salió de la cárcel, parece que liberaron, cumplió, y luego le reinician de nuevo, ¿sí? Otro juicio. Entonces decide irse a nuestra embajada en busca de protección y de asilo. Y ahí está el vicepresidente. Entonces, ¿qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso, porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo. Aquí en este país se le dio protección a ecuatorianos, a chilenos, a argentinos, a bolivianos, de todo el continente, cuando las dictaduras, incluso se le salvó la vida a chilenos que acudieron a la embajada de México en Santiago, que estaba llena de perseguidos que los querían asesinar los militares cuando el golpe encabezado por Pinochet. Pero en la embajada también de Argentina, de México en Argentina, también se protegió a argentinos. Entonces, eso también es para que el pueblo de Ecuador y el pueblo de México sepa. ¿Cuál fue mi comentario? Que utilizaron para declarar non grata a Raquel. Como todos sabemos, en los últimos días, lamentablemente, hubieron asesinatos, asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, y yo hice un comentario de que había que cuidar que no enrarecieran el ambiente político, metiendo miedo, porque eso es mucho de la derecha y del conservadurismo y de publicistas y agentes extranjeros que recomiendan eso. Hablamos del miedo. Y entonces puse de ejemplo lo de Ecuador, que hace como un año, año y medio, hubo elecciones y una candidata iba arriba en las encuestas, y esto es público y lo saben en Ecuador, y se inscribieron como 3, 4, 5 candidatos, y uno de los candidatos hizo un cuestionamiento acusando al grupo de Correa de estar vinculado al narcotráfico, y resulta, lamentablemente, que a ese candidato lo matan. Y a partir de que lo asesinan, a ese candidato, se produce una sospecha. Y la candidata que iba arriba
del grupo de Correa se cae en las encuestas y aquí va en segundo lugar, sube. Eso fue lo que dije. Pero no solo fue eso, sino que todos los medios, o la mayoría de los medios, en Ecuador, porque es lo mismo Perú y es lo mismo Argentina, y desgraciadamente todavía está el Mercurio ahí en Chile, como lo que padecemos aquí con los medios de manipulación, crearon este ambiente de miedo al grado de que los candidatos se presentaban con chalecos . Entonces todo eso influye . Los que tenemos más edad sabemos cómo se vivió una situación de miedo, porque no era para menos, cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio. Nosotros estábamos en la oposición en Tabasco, yo era candidato a gobernador, acababa yo de entrevistarme con Luis Donaldo, el 21 de marzo cenamos y al día siguiente él se fue a la gira, el 22, pasó a Sonora, luego Baja California Sur y el 23 lo asesinan en Tijuana. Y bueno, consternación y mucho dolor y miedo. ¿Saben qué sucedió después? Sustituyeron al licenciado Colosio por Zedillo. Zedillo perdió el debate. Lo ganó Diego Fernández del Valle. Inexplicablemente, porque todavía Diego no nos ha dicho qué fue lo que pasó, después de ganar el debate, desapareció Diego. No se volvió a saber de él. Eran tres candidatos: Zedillo, Diego y el ingeniero Cárdenas. 94. Bueno, perdió el debate Zedillo, no era una gente conocida, estaba de por medio del asesinato de Colosio. Viene la elección y arrasa Zedillo. Ni esperábamos. Cuando estábamos en la oposición, yo creo que fue la elección. Ah, sí, sí me acuerdo, porque creo que sacamos en Tabasco, saqué como 50,000 votos. No, en la federal. Y luego venía la local. Y era como para decir, si sacamos 10%, 15%, ¿cuánto sacó Zedillo de votación? ¿Y cuánto sacó Diego y cuánto sacó el ingeniero Cárdenas? Van a ver. Y tuvo que ver de una u otra manera con esta situación. Presidente, entonces, ¿se suspende el programa de apoyo para migrantes ecuatorianos en este contexto? No. Nosotros seguimos manteniendo nuestra relación sin ningún problema. Yo lo único que quiero es explicar
para que la gente en Ecuador sepa. Y este, y tenían ellos, por lo que estoy sintiendo, ganas de pelearse con nosotros. Pero para que haya pleitos se necesitan dos. Presidente, este episodio con Ecuador, más en Argentina o con Perú, ¿no dinamita su sueño de una integración de América? No, porque este, la integración es necesaria entre los pueblos. Es muy difícil que las oligarquías busquen la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe, solo que se los ordenaran desde el extranjero, y también eso es imposible. ¿Cuánto? ¿Pero cómo? ¿Qué es esto entonces? Eso de 16. Ah, no, sí, perdón, son 70. Estos son los partidos, son los diputados, perdón. Me equivoqué. Sí, me equivoqué. Son 78%. 70, claro. Por eso me llamó la atención. No tenía el dato exacto. Sí. No. No, pero no sé aquí el PAN. No sé si esto sea. No puede ser. Ahí está el porcentaje mal. Sí, 78 sí puede ser. De Cedillo. Sí puede. Por ahí. No. Sí, este, Diego ha obtenido como 20. Y el ingeniero como 18, sí. Puede ser, pero no 40, ¿eh? ¿Cuánto? Ya vi en el IFE. 48, sí. Sí, sí. ¿O se vendrá con la embajadora en el avión? No, porque no lo autorizan. No lo autorizan. Entonces, este, si lo autorizaran, este, lo traemos, pero no lo autorizan. Lo que le pedí hoy a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emita un comunicado y que este, se advierta a organismos internacionales de que debe de respetarse el derecho de asilo y nuestra soberanía, para que no puedan allanar la embajada. Es que no está de más este, recordar que el derecho internacional permite que las embajadas sean como parte de nuestro territorio, en el caso de la Embajada de México. Es nuestra soberanía. Y no se puede este, allanar. Y ayer estuve viendo en la noche, ¿no? Porque todo esto es bastante publicitario, ¿no? Que ese también es el propósito. Vi el exceso de uso de fuerza
rodeando la embajada con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh? ¿Mande? Lamenta las declaraciones de la hija de Villavicencio en la plataforma de X, pues ella refiere que justo el expresidente Glass es uno presuntamente forma parte de esta mafia. Entonces, pero no conozco a la señora que declaró eso. No, yo estoy planteando en general las... Calderón retoma estas declaraciones de la hija de Villavicencio. Pues Calderón pertenece a la internacional conservadora, porque sí existe la internacional del bloque conservador. Se reúnen. ¿Quién le da trabajo a Calderón en España? Aznar. ¿Y quién es Aznar? Pues un franquista. Esto ayuda mucho para que pues todos tengamos información, porque esto no lo van a escuchar con Ciro Gómez Leyva, ni con lo de Mola, ni lo van a leer en el Reforma o en el Universal, ¿no? Menos ahora que ahorita todo es la campaña, porque parece que fueron muy jugosos, presidente, los convenios de publicidad. Y están muy dedicados a eso. Pero eso es lo que... Ya son dos embajadores en México que ya retiran estos gobiernos. Entonces, ¿cree que pueda pasar en otros países? Sí, puede pasar. Porque nuestra postura les incomoda a las oligarquías de América Latina, a los que realmente mandan, y también a las fuerzas hegemónicas del extranjero. Pero nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra política independiente y soberana, ni no peleándonos con nadie. ¿Por qué declararon no grato al embajador nuestro en el Perú? Porque la oligarquía del Perú, que es la que manda, le dio un golpe de estado técnico al presidente, porque el presidente Castillo lo eligieron los campesinos de la sierra del Perú, la gente humilde, y desde que llegó empezaron a hostigarlo hasta que lo destituyeron y lo tienen injustamente en la cárcel. Entonces, como nosotros dijimos que eso era antidemocrático, contrario a la voluntad del pueblo del Perú, pues decidieron expulsar a nuestro embajador. Pero ni modo que nos vamos a quedar callados. Es como si no hubiésemos
dado protección a los chilenos que fueron víctimas del golpe de Estado de Pinochet, o a los argentinos en la época de la dictadura militar, que ahora hasta se niega, resulta que no hubo dictadura y que no hubo asesinatos. Pero nosotros no podemos estar a favor de eso o quedarnos callados. Claro que aquí es otra cosa, ¿no? Los conservadores pues ven las cosas de manera distinta, pero también no nos debe de extrañar, no somos iguales, no somos iguales. Yo zafo, no soy racista, no soy clasista, no soy corrupto, zafo. No desprecio al pueblo, no me siento superior, no pertenezco ni quiero pertenecer nunca a la moronga azul. Presidente, Morning Consult actualizó la lista de los mandatarios con mayor aprobación. Usted bajó un escalón, siendo superado por el mandatario argentino Javier Milei. Preguntarle sus impresiones sobre esta situación y cuáles considera que son los puntos que tienen en común Modi, que se mantiene en primer lugar, y Milei para contar con la aprobación de los. Pues son posturas distintas, porque Modi ya lleva tiempo estando en primer lugar, tiene muy buena aceptación del pueblo, y ahora Milei en esta encuesta lo ponen en segundo lugar. Yo lo atribuyo a que pues son encuestas telefónicas y por lo general los gobiernos de derecha tienen más aceptación de la clase media hacia arriba, y de la clase media hacia arriba es donde hay más teléfono. Aquí en el país, si se hace una encuesta telefónica, yo estoy 10 puntos abajo de lo que realmente estoy. Cuando se hace domiciliaria, estoy 10 puntos arriba. Por eso llamó la atención la encuesta del Reforma. Pero si ustedes ven la metodología, ¿por qué no pones la encuesta del Reforma? Si ven la metodología del Reforma, porque me llamó la atención a mí también, ¿por qué tanto? Esto. Y además coincide con la campaña de narcopresidente AMLO, ¿sí? Y sí nos ha ayudado esa campaña, pero no es para tanto. Y la estudié, la encuesta. Y resulta que esta encuesta es domiciliaria. Entonces, hay una diferencia de 10, 12 puntos entre una encuesta telefónica y una encuesta domiciliaria.
Yo, por ejemplo, tengo más apoyo en las clases populares y se va estrechando o reduciendo el apoyo en clases medias y arriba, pues menos. Entonces, abajo, que es donde tengo más apoyo, más respaldo, por eso digo que amor con amor se paga, pues no hay teléfono. Sí hay una diferencia entre una encuesta telefónica y una domiciliaria, pero vamos bien. Vamos bien porque hasta en las de Mitoski, que son las más cuchareadas, en mi contra, estamos arriba. Presidente, por último, preguntarle sobre el contrato que tiene Mexicana de Aviación con la empresa SAT Aéreo Holdings y cuáles son los puntos que no se cumplieron, que llevaron a la demanda contra la aerolínea mexicana, y si considera que de proceder Mexicana tardaría a lo mejor un poco más en generar ganancias, pese a que se redujo el monto de la demanda. No, porque es un juicio. Esta empresa incumplió un contrato que se suscribió con la nueva empresa mexicana. Y no son serios porque habían quedado en entregar los aviones en una fecha y no cumplieron. Y entonces lo que se hizo fue que se suspendió el contrato y ellos se sintieron afectados y acuden a esta denuncia. Son los clásicos leguleyos, ¿no?, que piensan que que con denuncias, ¿no?, van a robar, nada más que se vayan a robar más lejos, porque ya aquí ya no se puede, eso era antes. Entonces, ya Mexicana está presentando todas las pruebas del incumplimiento del contrato, ¿sí?, y de cómo ellos fueron los que incumplieron. Desde luego, aquí en los medios, pues, además, si la denuncia la hacen en Nueva York o la hacen en Londres, y si es una empresa extranjera, ¿no?, ya casi ya estamos sentenciados. Pero no nos dejamos, no se permite que se cometan injusticias y cuidamos el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Lo dije la vez pasada y lo repito, somos guardianes del dinero del pueblo. Y está muy difícil que nos roben. Está muy difícil que permitamos que nos roben, que dinero del presupuesto se lo lleven corruptos. En su momento, sí, pues es que nos vamos al juicio. Es un poco lo que pasaba antes. Hablábamos de el New York Times. Acuérdense cómo era. Pontificaban. New York Times, Washington Post, un artículo. New York Times, qué barbaridad. Ahora se aventaron con esto de presidente
narcotraficante, el premio Nobel de periodismo, así le llamo yo, dos veces premiado, mejor periodista del mundo, entre comillas. Pero yo no tomo muy en serio eso. Es como los premios Nobel, a diferencia de los Nobel de literatura, pero los de ciencia y los de la paz, hay algunos que no merecían recibirlos. Entonces, es lo mismo de estos periodistas. Ese periodista que estuvo en México en la época de Salinas y de Zedillo, ¿no?, premiado, y se le hizo fácil venir a calumniar. Y estoy esperando todavía que diga algo y sobre todo que ofrezca disculpa al New York Times. La DEA, porque la fuente es la DEA. ¿Cómo va a haber un periodismo profesional si mienten de manera impune, si calumnian? ¿Qué puede uno decir de esos periódicos, por muy afamados que estén, o que estaban, porque ya han venido perdiendo, precisamente por falta de ética, han venido perdiendo credibilidad, porque vienen actuando como pasquines? Entonces, es lo que podemos comentarte. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días, Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Volviendo al tema de Ecuador, presidente, para precisar un punto, ¿su gobierno buscaría traer a territorio nacional a Jorge Glass? Sí, sí, porque nos los está pidiendo. Y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. ¿Tienen alguna fecha? Depende si el gobierno de Ecuador lo permite. Se están haciendo los trámites. Lo que estaban buscando es que nosotros aceptáramos que entraran a la embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente. Eso no lo podemos hacer, es una cuestión de principios. La política exterior de México se caracteriza por proteger a perseguidos políticos. Independientemente de los señalamientos. Es que todos los perseguidos que hay detrás de este personaje han sido señalados de una u otra forma, que no eran acusados de comunistas los que venían huyendo a buscar protección a México desde la Guerra Civil Española, que no le dimos nosotros protección a los judíos cuando la persecución de Hitler. Todo el Cono Sur y, bueno, Trotsky, que no era un traidor a Stalin, supuestamente, a la Revolución Rusa, y se le dio protección y refugio.
recientemente lo de Evo Morales, un golpe de Estado también racista. ¿Saben qué hicieron en Perú? Lo recuerdo. Mandamos a buscar a Evo porque corría peligro su vida. El presidente de Bolivia. ¿Sabes qué hicieron los que mandan en el Perú? No nos permitieron utilizar su espacio aéreo. Pero también en ese entonces nos negaron el uso del espacio aéreo en Ecuador. El piloto, que es extraordinario, de la Fuerza Aérea, se portó a la altura, lo golpearon en Bolivia, le dijeron: tiene 30 minutos para abandonar el espacio, después de que lo golpearon, y todavía cuando despega le abren fuego. Y no podía utilizar el espacio aéreo, lo más cercano era Lima, para cargar combustible, y lo negaron. Y fíjense lo que son las cosas. Fueron gobiernos de derecha, Bolsonaro y el presidente de Paraguay, el que permitió que cargara el combustible el avión. Y luego ya de regreso al mar, porque en Ecuador no lo permitieron, no permitieron tampoco el uso del espacio aéreo. Pueden haber diferencias, discrepancias, pero el actuar así es contrario al derecho internacional y a la fraternidad universal, y desde luego a los derechos humanos. Entonces, es una pena que se tengan esos gobiernos en esos pueblos tan extraordinarios. Imagínense, Ecuador, Guayaquil, ahí fue donde se encontraron Simón Bolívar y San Martín para liberar América. Hubo un ecuatoriano, Rocafuerte, que estuvo en México, en el movimiento liberal, extraordinario, que enfrentó a Iturbide, que quería convertirse en emperador, ponerse la diadema imperial. Y Rocafuerte del lado de Vicente Guerrero, de los independentistas, era ecuatoriano. El mismo Bolívar Echeverría, el esposo de Raquel Serur, extraordinario. No puedo hablar más, pero excepcional. Él y ella. Y y muy lamentable, porque estamos hablando de un pueblo, el pueblo de Ecuador,
con mucha cultura, con una diversidad cultural excepcional, una población indígena, pueblos originarios, mucha cultura, y también gente buena en la costa, en Guayaquil, en todos estos pueblos de la costa del Pacífico. Entonces están atravesando por una situación difícil porque tienen mucha violencia que no existía, con Correa. O sea, ya que estamos hablando, pues de una vez, presidente, esto surgió después de Correa. En este contexto internacional, preguntarle su opinión sobre el adelanto del proceso electoral el próximo 28 de julio en Venezuela y sobre la posible reelección de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión tiene usted? Quiero opinar por lo mismo, porque es darle más elementos a nuestros adversarios, los conservadores. ¿México no haría ningún pronunciamiento en este sentido? No, ojalá y haya democracia y se celebren en paz las elecciones y ya, y que dejen al pueblo venezolano en libertad para que elijan. Pero pues hay toda una polémica también sobre esto. Nosotros la padecimos, acuérdense, de la guerra sucia, ¿no? Que decían que nos íbamos a volver Venezuela, ¿se acuerdan? Ya se les olvidó. Tengan cuidado porque nos vamos a volver como Venezuela, que además hay que tener respeto, ¿no?, a los países, a los pueblos, a todos los pueblos, también a los dirigentes. O sea, hablaban del finado Chávez. Recuerdo muy bien en la campaña del 2006, con la guerra sucia, sacaban imágenes del finado Chávez, vinculándolo conmigo. Sí. Y se presentaban denuncias al INE. ¿Y saben que no bajaban los mensajes hasta 15 días después? En ese mismo tiempo, nada más que ojalá haya más periodismo de investigación, hombre, y que no haya tanta amnesia. En ese mismo tiempo vino Aznar a hablar mal de mí. Y no hubo ninguna sanción. Entonces ya los conocemos mucho, más que nunca imaginé yo, estoy sorprendido, de que terminara como jefe político e ideológico del bloque conservador mexicano, Claudio X González. Eso sí, llegué a pensar y sostuve que él iba a influir, que iba a ser decisivo en lo político, al grado de dominar partidos.
pero nunca imaginé que se iba a convertir en el jefe ideológico, en el guía ideológico, en el gurú ideológico de Krause, de Aguilar Camín, de Castañeda. Eso nunca lo imaginé. Pero no tenemos por qué quejarnos, porque estamos viviendo tiempos muy interesantes. Es como el eclipse, quién sabe cuánto lo vamos a volver a ver. O sea, ¿cuántos años? No sé, yo espero que estos momentos, ¿no?, excepcionales, extraordinarios de la historia de México, se prolonguen más tiempo, ¿sí? Que se mantengan más tiempo, que no se den cada, como se decía antes, ustedes que son científicos, pero también son gentes del pueblo, del cometa cada qué. No, sí, pero como se decía popularmente, cada llegada o salida de un cometa, cada, había un dicho, o sea, de vez en cuando, pues, cada salida, cada aparición de un cometa. Pero ahora ya ustedes ya tienen ya muy claro cuándo son los eclipses y todo, por la ciencia. Y muchas gracias, ¿eh? Cada venida de obispo. Sí. No, pues imagínense que yo repito, ¿no? Ya parezco disco rayado. A veces me dicen eso, pero a diferencia de los escritores, que no deben de repetirse, los dirigentes sí. Tenemos que repetirnos, porque el dirigente tiene que procurar hacer conciencia, y para eso es importante la información y la orientación, informar, orientar, concientizar, para cambiar, ¿no?, una mentalidad y una realidad de opresión, de injusticias, de corrupción, de privilegios. Pues se cambia cuando se toma una conciencia, que afortunadamente los mexicanos ya tenemos. Pero repito y repito de que nos dominaron de España 3 siglos y nunca, nunca se molestó un rey en venir a la llamada entonces Nueva España. En 300 años, porque el eclipse viene cada ¿cuánto? Cada 28 años, ¿sí? Pero acá fueron 300 años y nunca vi. Esto demostraba, ¿no?, de pues que éramos una colonia y que no le importaba a la metrópoli mucho lo que aquí pasaba. Mandaban a los virreyes a dominar México. Presidente, para concluir justamente con este tema de Venezuela, su opinión también sobre este proyecto de ley que se presentó justamente en el Parlamento venezolano, que impone penas de prisión e inhabilitación política por decir mensajes prohibidos. ¿Qué opinión le merece? No lo conozco, a usted? No lo conozco. Sinceramente, no lo conozco. No lo conozco, es que pues hay mucha información. Y también selecciono, porque como son muy predecibles los
conservadores, pues no pierdo mucho tiempo. O sea, es como cuando coleccionábamos figuritas, ¿no? Esta ya la tengo. O sea, ya sé, pues. Bueno, y si lo llega usted a leer, ¿nos daría aquí su opinión después? Sí, 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 sí. Sí, sí lo considero importante. Bien. Porque también ahora contra Venezuela, toda la derecha, toda del mundo, como contra Cuba, ¿sí? Bueno, hay hasta un bloqueo violatorio de derechos humanos contra Cuba. Y a ver, ¿qué otra cosa hay? Bueno, lo que sí lamento mucho es el que hayan perdido la vida. Aquí tengo unos cocineros, chef de un empresario restaurantero, Andrés, español, que tiene muchos restaurantes, pero que hace una labor social en lugares donde hay hambre, donde se padecen tragedias, y él fue a la franja de Gaza a llevar alimentos, y ya reconoció el gobierno de Israel que por un error, de acuerdo a la versión del gobierno de Israel, bombardearon la cocina, el campamento, y asesinaron a 7. Pues voluntarios. ¿Y por qué? Además, lo menciono, y les envío un abrazo a sus familiares, ellos, y también a Andrés, porque ellos vinieron cuando la tragedia del huracán Otis en Acapulco, y pusieron cocinas para darle de comer a la gente necesitada en Acapulco. Entonces le mando un abrazo a él y a los familiares de las víctimas, de los fallecidos. Eran algunos australianos, canadienses, y termino, porque me tengo que ir, presidente, pero pidiendo que que cese el fuego en la franja de Gaza, que ya basta, ¿no?, de esa guerra inhumana. Que independientemente de quién es la culpa, de lo que no tengo la menor duda es de que mucha gente inocente está sufriendo, y se tiene que parar la guerra, que ya no sigan muriendo seres humanos. Presidente, dos situaciones en el Estado de México. El primero, en diversos medios locales y nacionales se ha documentado el trabajo que ha realizado la Contraloría Mexiquense en cuanto a la detección de presuntos actos de corrupción realizados durante la administración del exgobernador Alfredo del Mazo. La gobernadora Delfina Gómez, bueno, pues ha impulsado a la titular de la Contraloría, Hilda Salazar, para colaborar con otros entes fiscalizadores en la revisión de las cuentas públicas anteriores en áreas como educación, lo que arrojó pues nombres, cargos y montos desviados, y están en proceso
otras auditorías en rubros como salud, programas sociales, transporte, etcétera. Los primeros resultados, presidente, de esta revisión de la gestión priista, bueno, pues arrojan serios faltantes, todos documentados en publicaciones periodísticas. El subsecretario de la Contraloría, Luis David Fernández, insiste en que no habrá impunidad, pero pues la percepción es que no habrá acciones contra el exgobernador y funcionarios cercanos, ya que la Contraloría pues de alguna forma no tiene dientes, por decirlo de alguna manera. En este sentido, presidente, pese a la buena relación que había entre usted y el exgobernador, y con estos precedentes, el gobierno federal solicitaría pues una investigación al exgobernador. Sí, ahorita te contesto. Aquí está. Eso es una foto en Acapulco. En Acapulco, presidente Herrero. San Andrés. Sí. Comidas. Sí, nuestro reconocimiento a este empresario restaurantero por lo que hace y nuestro abrazo a los familiares de los que perdieron la vida. Mira, te contesto rápido. Es lo mismo. Estabas hablando y andaba yo buscando aquí, me lo encontré rápido. No creas que es tan fácil. Dice, me reuní, pero no lo puedo decir. Recuerdo que ese mismo día de un hecho que hubo, el día fue 4 de junio del 2023, 4 de junio del 2023. Celebramos el triunfo de la manera de la maestra Delfina Gómez Álvarez a la gobernatura del Estado de México. Yo creo que tampoco esto. Bueno, sí, esto sí. Aunque la alianza derechista había ganado en un estado que no voy a mencionar, los conservadores y asociados estaban en ese entonces y siguen desencajados con su derrota en el Estado de México. Se culpaban unos a otros y acusaban al gobernador Alfredo del Mazo de traidor. Es que los polvos de ahora son de aquellos lodos. Algunas finísimas personas, como Javier Lozano, le mentó la madre en Twitter. Nada más que no vamos a poner el Twitter porque no somos groseros. Pedro Ferriz lo responsabilizó de entregar la plaza, sin comillas, y desde luego se reprochaba al pueblo del Estado de México por su ignorancia con el clasismo que los distingue a los conservadores y sus voceros. Una de estas personas, Denise Dresser, doctora en ciencias políticas y coordinadora de esa área en el ITAM, además de destacada comentarista del programa de Carmen Aristegui y obviamente columnista del periódico Reforma, no tuvo empacho en escribir en su plataforma digital lo siguiente: la narrativa polarizadora del presidente se impone en el Estado de México, donde gana su candidata
a pesar de ser malolienta. Ustedes son científicos, ¿no? Y saben que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura. Lo mejor es cuando se vinculan educación y cultura, porque hay gente con altos grados académicos, pero con muy poca cultura. Llamarle malolienta a la maestra Delfina es muy propio de esos pseudointelectuales que por más grados académicos que presuman, más exhiben su ignorancia y su vulgaridad. Entonces, ¿por qué te leí esto? Porque lo que me estás preguntando tiene que ver con esto. Y ya me voy porque voy a Chiapas. Disculpe, presidente, nada más una situación. A propósito del próximo martes, que justamente se va a dar un reporte de salud, le hemos estado dando seguimiento a una situación que sucede en el Estado de México con respecto a ese tema. Y es que no sé si usted sepa que el Estado de México es la única entidad del país que no tiene una ley específica en materia de salud, y esto genera una laguna jurídica para realmente hacer que esta entidad pueda sumarse a lo que es el proyecto del IMSS-Bienestar. De hecho, esto ya es un tema que se estuvo dando o se estuvo analizando en el Estado de México. Hay una iniciativa ciudadana que se presentó el año pasado al Congreso del Estado, no lo han hecho. Sin embargo, también se presentó una que incluso suscribió, todavía estando en funciones, el director del ISSSTE, Pedro Centeno. Ahí no sabemos también por qué lo hizo, pero bueno, están estas dos iniciativas, y es que al final del día se tiene que dar una certeza jurídica para que realmente se pueda implementar. Entonces, no sé si el martes, que van a estar aquí las personas de salud, nos pudieran explicar justamente esto, porque al no haber una ley general de salud en el Estado, no permitirían realmente no el acceso. Aplicar el programa IMSS-Bienestar. Así es, porque una cosa es la adhesión, ¿no? Y otra cosa realmente es que puedan operar con recursos presupuestales, humanos y demás. Pero entonces, también lo que está detrás es que no quieren, pero no la maestra Delfina, sino no quieren los que se dedicaban a hacer negocios con las medicinas y con la salud en el Estado. Pero justamente ya hay una iniciativa, es una iniciativa ciudadana de un asesor que estuvo en el Congreso. Sí, pero a lo mejor no hace falta que nos los expliquen el martes. Aquí lo importante es que en el Estado de México, como en el ISSSTE y como en otros organismos, había una gran corrupción en todo lo relacionado con la compra-venta de medicamentos y de equipos. Las farmacias estaban privatizadas en los centros de salud. Bueno, le llegaba hasta Latinus esto, que es el mejor medio de información, según Krauss. Mejor que el proceso de don Julio Scherer. Entonces, por eso, y a todos los medios de información. Entonces, estamos limpiando de corrupción y hay mucha inconformidad. Pero el martes vamos a dar a conocer todo el plan para garantizar a la gente del Estado de México el derecho a la salud. Para eso es el martes. Pero sí están molestos porque se dedicaban a robar. Ni siquiera se puede decir
que hacían negocio, porque hacer negocio significa obtener una utilidad razonable. Pero lo que ellos hacían era obtener contratos leoninos con utilidades de cientos, de miles de millones de pesos. Les voy a poner dos ejemplos del Estado de México, dos. Cuando yo fui jefe de gobierno aquí, construimos un hospital de 150 camas. ¿Puede usted hacer la investigación? En Iztapalapa. No vaya a ser que por mencionar Iztapalapa me vayan a cepillar, porque al otro día hablé de Iztapalapa y ya me ordenaron que yo bajara el fragmento de la matutina, antes mañanera. Bueno, fui jefe de gobierno, construimos, llevaban de 20 a 25 años los neoliberales sin construir un hospital en la Ciudad de México. Revisen lo que les estoy diciendo. 20 o 25 años. Todo el abandono, pues, que ya existía desde 1983, que impusieron el neoliberalismo y sobre todo cuando se intensificó en el gobierno de Salinas de Gortari. ¿Qué pasa? Hacemos ese hospital, 300 millones de pesos, 150 camas, y como a los dos años hacen un hospital de 125 camas en Zumpango. Ahí está el hospital en Zumpango. Nada más que lo privatizan, se lo dan a una empresa que era favorita en ese entonces. ¿Saben cuánto ha costado ese hospital hasta ahora? 3,000 millones, pero ¿cuánto va a costar cuando vence el contrato? 10,000 millones. O sea, de 300 a 10,000 millones en el Estado de México. Pero otro en el Estado de México, Iztapaluca. Otro hospital. ¿Quién hizo ese hospital? El cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Gerard. Hipólito Gerard. Estamos ahora adquiriéndolo. ¿No tienes ahí el dato? Aunque ya me tengo que ir, pero es que es interesante. O sea, para que vean cómo robaban. A ver, de los nueve hospitales, pon el de entonces, eso ya se terminó. Sí, pero por ejemplo aquí en el Estado de México, si no hay ley, realmente no puede formalizarse. Esto lo estamos nosotros resolviendo. Pero si no hay una ley. No, sí hay ley. Pero además, si no hay ley, ¿sí? No existe ninguna ley que diga que está permitido robar. No existe. Ciudadana, lo que busca justo es darle una certeza jurídica. Ah, está bien, está bien. Pero en el Estado de México no la toman en cuenta. Mira. ¿Dónde está el del Estado de México? Es el de Mérida, ¿no? Iztapaluca. Mire, este de Iztapaluca. 451 camas. 2009. A 25 años.
Pago anual, 622 millones. Monto total, 6.624. Vamos a ver este otro. Mira, aquí hay otro. Este es de 2016. 66 camas, 5.085 millones, 304 anual. Hicimos toda esta suma, proyectada daba 140 mil millones. Cuando se hicieron los avalúos de lo que cuestan los hospitales, 6 mil millones. Entonces, ¿qué decidimos? A comprar. Y esto no nos lo impide la ley. Pero se dedicaban a saquear, a robar. Yo no sé cómo. Todavía hay gente que quiere que esto regrese. Con todo respeto, se necesita ser masoquista. ¿Para qué se esté pensando en que regresen? Yo también quiero que regresen lo que se robaron. Bueno, ya, vámonos. Muchas gracias. Ah, sí, sí, sí. Donde yo me encuentre, a ver, ¿dónde vamos a estar? Ah, Mazatlán. Mazatlán, porque al día siguiente vamos a estar ahí con el eclipse. Voy a Chiapas, vamos hasta Tapachula, voy a supervisar la línea de Ixtepec a Ciudad Hidalgo y mañana vamos a supervisar carreteras, de Vallarta hasta Compostela, Boca de Chila, Jala, vamos a supervisar caminos rurales, vamos a supervisar el distrito de riego Alejandro Gascón Mercado, vamos a supervisar el distrito de riego de la presa Santa María y el lunes, seguridad y la mañanera y eclipse. Que por cierto, estaban hablando de que no iban a permitirle a la gente en Mazatlán estar. Solo los autos. Ah, bueno, sí. Se va a seguir informando para evitar daños. No, yo creo que allá en Sinaloa no. ¿En el país? Sí, es normal. Ahora, que se haga caso y de acuerdo a lo que nos enseñaron ahora, yo creo que lo mejor es la caja, la cajita. Ya recibí noticias que en varias partes del país los papás quieren hacer la cajita. La cajita, sí, sí. La cajita. Además, es buena tarea con los hijos. ¿Sí? Hijas, hijos, hacer la cajita. Eso es más seguro, ¿verdad? Sí. Pues es, y sencillo. Sí, sí. ¿Sí? Lo más
lo más sencillo. Y vamos a estar difundiéndola. Pero el video está muy bien hecho también. Sí. ¿Mande? Sí, pero es que yo salgo. Ese es. Sí, pero la mamá sí, seguramente. No, aprovecho para decir que va a llevarse a cabo el tianguis turístico en Acapulco el martes. Ven mi representación, Miguel Torruco, secretario de Turismo, y yo voy a enviar un mensaje a los participantes y adelanto que le quiero hacer un reconocimiento público a Miguel Torruco por su buen desempeño como secretario de Turismo. Ha hecho un trabajo extraordinario y se puede probar con los datos cómo ha crecido el turismo, que es una actividad económica muy importante porque genera, produce riqueza y distribuye riqueza. Mucha gente vive, se beneficia del turismo, millones de mexicanos. Y Miguel ha hecho muy buen trabajo, ha crecido el turismo. Bueno, lo que ha sucedido últimamente en Acapulco, que nos da muchísimo gusto, a poco tiempo del huracán, ya la gente está visitando Acapulco. Hubo una ocupación de más del 90% en Semana Santa de los hoteles, de los cuartos disponibles, estaba lleno. Y también algo que seguramente ya ustedes observaron, nunca había habido tanta gente en la playa de Puerto Escondido, Oaxaca, como en esta Semana Santa, por la nueva carretera, pero estaba lleno completamente. Entonces estamos muy contentos porque pues es una actividad importante y nuestro agradecimiento a todos los empresarios del turismo. Vamos a seguir apoyando. ¿Cómo se apoya? Bueno, con seguridad, que eso es muy importante. Sí. Se apoya no aumentando impuestos, se apoya poniendo en alto el nombre de México. Se apoya gobernando con honradez, se apoya mucho. La economía del país está muy bien. Ya, ¿cómo está el peso ahora? Miren esto. Pero resulta, ayer me estaban hablando unos empresarios de Baja California que no tienen mano de obra, fuerza de trabajo. Tenemos las tasas más bajas de desempleo desde que se tiene registro. Miren esto.
Entonces, nuestro país está muy bien, vamos a seguir adelante. ¿Ah? En 8 años no estaba así. Por todas estas mentiras, ¿no? De que se va a ir la 25 a 30, ¿no? Pesos por dólar, todo el miedo, ¿no? Que desatan con la guerra sucia. ¿Cuándo? ¿Por qué se logra esto? Por la honestidad, por no permitir la corrupción en el gobierno. Los inversionistas le tienen confianza a México porque ya no hay la corrupción que imperaba. Eso nos acababa, eso nos destruía. No nos convenía a nadie. ¿Por qué se baja la pobreza? Se reduce la desigualdad, pero al mismo tiempo son ganancias, utilidades récord de los bancos. ¿Cómo es posible esto? Que le vaya bien a los de abajo y les va bien también a los de arriba y a los de en medio y a todos, por no permitir la corrupción. Esa es la clave. Y que no se tenga un gobierno con lujos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso la gente está contenta. Y todos debemos estar muy contentos. Y así está. Y los que no están contentos, están enojados, ya se les va a pasar. Sí, a eso voy a estar.